Bona tarda, buenas tardes, benvolguts, señor Calda, Ramon Roquer, regidores, regidors, honorable cònsol de Mèxic a Barcelona, señora María Teresa Rosas, amics y amigas que heu vingut a celebrar una nueva jornada de esta emotiva festa mexicana a la nuestra vila. Esperem que gaudiu de esta vetllada que us hem preparat, una vetllada diferente, pero no menos festiva. Muchas gracias por la vuestra asistencia y participación. Muchas gracias por vuestra asistencia y participación. Muchas gracias. He pensado que a mí me gustaría oír hablar a Jaime Nuno para oír su acento, porque él era precisamente políglota, ¿no? Y me gustaría saber qué acentos, porque creo que le quedó los acentos de todos sus viajes, de toda su vida. Jaume Nuno i Roca va néixer el 7 de setembre de 1824. Y enfatizo esta data del día 7, porque ya sé que es tracta de una batalla perduda, y el Salvador Moreno ya va advertir que la data que consta en prácticamente todas las biografías es el 8 de setembre. Y él mateix, el Jaume Nuno, creo que él pensaba que había nascut el 8 de setembre. Pero el libro de baptismes parroquial es muy claro. Aquí teniu l'acta de baptisme del Jaume Nuno, que es del 8 de setembre. Pero en l'acta de baptisme el rector ya posa que l'ha batejat y nat el día antes, o sea, sigui, nat el día anterior, es decir, va néixer el día 7 y no el día 8, la data correcta. Entonces, él va continuar allà la seva formació, después va passar a Itàlia, on també va continuar els seus estudis, després va dirigir orquestes a Sabadell i a Terrassa, i bé, tota l'altra vida que ara ja no repassarem. Va entrar a l'exèrcit, va anar a Cuba. A Cuba va conèixer el general López de Santa Anna, es van fer amics, i quan el López de Santa Anna va arribar al poder, li va divinar a Mèxic que m'organitzaràs les bandes musicals. Després d'això ja va venir doncs, el seu moment de glòria amb la composició i guanyant el concurs de l'himne mexicà. Res més i moltes gràcies per la seva atenció. Con un fraternal saludo para la ciudad de San Juan de las Abadesas, esta ciudad que se hermanó con San Luis Potosí desde el año 1980, quiero compartir con ustedes el día de hoy algunas de las reflexiones sobre el proceso de independencia que hubo en el Virreinato de la Nueva España. Si bien es cierto que este proceso fue muy distinto en las diversas regiones del Virreinato, hoy me quiero centrar en lo que sucedió en San Luis Potosí, pero específicamente en el Valle de San Luis, porque la Intendencia de San Luis Potosí, la más extensa del virreinato, abarcó lo que hoy ocupan los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Texas. Así, yo dejaría hasta aquí mi comentario. Simple y sencillamente quisiera decir que en realidad la enemistad entre españoles y americanos no perduró mucho tiempo y en la primera mitad del siglo XIX tenemos la presencia de un gran número de españoles en la ciudad de San Luis Potosí, y de Cataluña tenemos personas que provienen de las comunidades de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. Y por supuesto esto va a continuar a lo largo de todo el siglo XIX y de todo el siglo XX. Entonces me congratulo que la ciudad de San Juan de las Abadesas celebre la independencia mexicana, y muy especialmente porque Jaime Nuno juega un papel preponderante dentro de la historia de México, junto con Francisco González Bocanegra, quien compuso la letra del himno nacional.
Muchas gracias y felicidades por la celebración. Coincidint amb el 150è aniversari de l'himne nacional mexicà, l'artista català Salvador Ferrés, que avui ens acompanya, ideà un monument doble amb les quatre mans en l'actitud de compondre, escriure i dirigir, que representen honor i boca negra. El monument fou col·locat a l'Avinguda de Sant Joan de les Abadesses de Sant Lluís Potosí l'any 2004 i al Jardí del Palmas, on ens trobem avui, un any després. I des d'aleshores i fins avui han estat continuades les activitats que han vinculat les dues poblacions i el país català amb el mexicà des dels diferents àmbits social i cultural. Per això, un acte com el d'avui ens serveix per reflexionar i fer palès que els veïns i veïnes de Sant Joan de les Abadesses ens honra acollir a mexicans i mexicanes cada any en motiu de la celebració de la Festa del Grito i que ens sentim orgullosos de l'agermanament que compartim com a senyal de profunda estima entre els nostres pobles. També vull posar en valor la presència de la senyora Maria Teresa Rosas, avui aquí entre nosaltres. A més de participar en aquest acte, també ens oficialitzarà la festa d'avui amb el tradicional grito. Muchas gracias, María Teresa. Tu presencia nos honra y nos hace sentir más cercanos del pueblo mexicano que representas. Tu cariño y respeto a San Juan de las Abadesas ha sido siempre bien palpable durante todo este tiempo que nos has acompañado como máxima representante del Consulado de México en Barcelona. No m'allargo més, us deixo amb la intervenció de l'alcalde de Sant Lluís Potosí, el senyor Xavier Nava, i tancarà doncs l'acte la senyora Maria Teresa Rosas. Moltes gràcies. Don Ramon Roquer i Riu, alcalde de Sant Joan de les Abadesses. Distinguidas personalidades, señoras y señores. Una vez más, conmemoramos la hermandad de nuestros municipios, San Juan de les Abadesses y San Luis Potosí. Comunidades territoriales orgullosas de su autonomía, fruto de su historia, no exenta de circunstancias que han puesto a prueba la grandeza de espíritu de sus mujeres y hombres. Desde el año 2005, la hermandad entre nuestras alcaldías se renueva cada 16 de septiembre cuando se celebran en la villa de San Juan de les Abadesses la Festa del Grito, para conmemorar el inicio de la independencia de México, movimiento insurgente que alcanzaría su plena soberanía el 27 de septiembre de 1821. Estamos, pues, en el mes en el que se cumplen 200 años de esta gesta política y popular. El poeta fallecería de tifus a los 37 años de edad en 1861, siendo enterrado en el Panteón de San Fernando, mientras el deceso del músico acontecería en Nueva York en 1908. Los restos de Francisco González Bocanegra fueron depositados en la Rotonda de los Hombres Ilustres en 1932, mientras que los de Jaime Nunó tendrían que aguantar hasta 1942, cuando el gobierno mexicano los mandó exhumar de su sepultura en Buffalo, Nueva York, para trasladarlos a la conocida ahora como Rotonda de las Personas Ilustres, ubicada en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México, donde aún reposan ambos. Colegas y amigos, a solo unos días de finalizar mi encargo como alcalde de San Luis Potosí, considero un alto honor esta oportunidad para renovar los lazos de amistad y colaboración entre nuestras comunidades y sus autoridades. Estoy cierto que compartimos ilusiones y aspiraciones, y que las diferencias entre nosotros enriquecen nuestro diálogo cultural, social y comercial. Evocar el pasado tiene sentido más allá de la nostalgia, únicamente si la memoria se transforma en detonador de porvenir compartido y convergente. Muchas gracias y un buen futuro para todas y todos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Estimado alcalde Ramón Roque Riu, muchas gracias por su hospitalidad y por ser un entusiasta promotor de la celebración de esta Fiesta del Grito. El año pasado, en el Consulado de México en Barcelona, lamentamos enormemente no poder estar aquí. Y a pesar de poder coincidir físicamente en esta nueva edición del festejo patrio, no dejamos de extrañar la calidez de los sanjuanenses y de la comunidad mexicana que año con año llena hasta su máxima capacidad este hermoso jardín de El Palmas o abarrota la plaza principal del ayuntamiento para recordar que cada septiembre, después de la fiesta mayor de San Juan de las Abadesas, este bello enclave del Pirineo catalán
se transforma en una extensión del Zócalo de la Ciudad de México y de todas y cada una de las plazas principales de los más de 2,000 municipios de nuestro país. Salvador Moreno deixa escrit i consta en el llibre: Cuando la fuente no cante y mi memoria se borre, porque cuando el tiempo corre nada se queda delante, como recuerdo distante entre las piedras perdido, siempre quedará prendido como un suspiro en la sombra, latido que nadie nombra, mi corazón escondido. El llibre té més història, ja que nasqué el 24 d'abril de 1960, o sigui que ha complert ja 60 anys. I amb l'esperit i la voluntat que aquesta festa esdevingui una tradició més viva que mai, cridem plegats. Viva México, visca Catalunya, visca Sant Lluís, visca Sant Joan. I sense més preàmbuls, dono pas doncs a la senyora Maria Teresa Rosas, cònsol encarregada del Consolat de Mèxic a Barcelona. Mexicanas, mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Provinciana, huele a la limpia rosa temprana. La verde cara fresca del río, son mis palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, huele a pura tierra mojada. ¡Échale, compadre! Tlaquepaque, pueblito, tú olorosos jarritos, hacen más fresco dulce tepache para la viria junto al mariachi. En los pañales y alfarerías suena con triste melancolía. Guadalajara, Rosa.
las aguas del pozo y de tus mujeres el bien rebozo. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. Perdóname, mi amor, si te ofendí.
tienes perdón. Y saludo a los de los del balcón que están iluminando allá arriba. Saludos. Bonito. Y allá arriba. Échale bonito. Mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir y ya lo pagarás. José González, sí señor.